de la vida se pueden desarrollar tumores oculares benignos o malignos. Afortunadamente, estos últimos son los menos frecuentes. Los tumores benignos más comunes son: el hemangioma capilar palpebral y orbitario se observa como una masa roja o azulada que aparece regularmente en las primeras semanas o meses de vida, impidiendo la apertura ocular y, por ende, el desarrollo normal de la visión. Es tratable con corticoides inyectados. El tumor o quiste dermoide en conjuntiva, párpados u órbita se aprecia como una masa redonda, indolora, firme y elástica de ligero color amarillento. Se presenta desde el nacimiento y crece lentamente, y se debe extirpar mediante una cirugía. Por otro lado, entre los tumores malignos se encuentra el retinoblastoma. Se produce en la retina generalmente en menores de 6 años. Se percibe como un reflejo blanco en la pupila, similar al aspecto de los ojos de un gato cuando son iluminados en medio de la oscuridad. En etapas tempranas se combate de manera regular con radioterapias, crioterapias y tratamientos con láser. Pero en etapas avanzadas se requiere las más de las veces de la extirpación del globo ocular. Entretanto, el rabdomiosarcoma afecta a infantes de entre 6 y 8 años y mayormente a adolescentes. Es una masa que crece a gran velocidad, ocasionando desplazamiento ocular e inflamaciones severas en el párpado o la conjuntiva. Su tratamiento contempla la extirpación del tumor, así como radiaciones y quimioterapias. Amigos, bienvenidos nuevamente a este su cuarto programa de la serie que estamos produciendo conjuntamente el Instituto de Oftalmología Fundación Conde Valenciana y la Facultad de Medicina. La serie que titulamos Enfermedades más frecuentes de los ojos y de la que hemos estado hablando de las patologías que con más frecuencia vemos los oftalmólogos y que seguramente han sido de mucho interés para ustedes. El día de hoy tenemos un programa que creo que va a ser muy interesante también para ustedes, porque vamos a hablar de algo de lo que nunca hablamos, que son tumores intraoculares, cáncer dentro del ojo. Y para eso tenemos en el panel a expertos en la materia, como son el doctor Emiliano Fulda, quien es médico oftalmólogo, cirujano de retina y vitreo y con especialidad en oncología del Instituto de Oftalmología Fundación Conde Valenciana, el doctor Enrique Ariza, quien también es retinólogo del Instituto de Oftalmología Fundación Conde Valenciana, y el doctor Daniel Moreno, quien es el jefe de servicio de retina y vitreo del Hospital General de México. Ellos son expertos en el área y espero con esto poder cubrir los aspectos más importantes de estos tumores que son más frecuentes de lo que uno pudiera pensar. Le recordamos que en la pantalla van a estar apareciendo los teléfonos de contacto a través de los cuales nos pueden hacer llegar sus preguntas y esperamos poderlas resolver. Entonces, entrando ya de lleno en el tema, durante toda esta serie, Enrique, hemos hablado de cómo está formado el ojo, cómo funciona el ojo. Y esta primera mitad del programa, yo quisiera que nos enfocáramos en el retinoblastoma, que es un tumor muy frecuente que vemos en niños, muy agresivo, con el cual ustedes tienen mucha experiencia. Y antes de entrar de lleno en el tema, me gustaría, Enrique, que le recordaras a nuestros amigos qué es la retina. Claro, mira. Si pensamos que el ojo fuera como una cámara de fotografía, entonces partiendo de la parte anterior a la parte posterior del ojo, tenemos que nuestro ojo tiene primero la parte anterior que se llama la córnea, que es el lente o la parte transparente que podemos ver en la parte de enfrente del ojo, un lente intermedio que es el cristalino, que con la edad evoluciona a ser catarata, que es lo que generalmente operamos en la gente mayor, en adultos mayores, y posterior en la parte de atrás del ojo, que tapiza todo el fondo del ojo, existe un tejido sensorial, que es una extensión directa del cerebro, que se llama la retina, y poniendo el ejemplo de una cámara de fotografía, será como la película de nuestra cámara. Entonces, por ende, si hay alguna lesión de nuestro ojo está enfocada en la retina, si el ojo está intacto o no hay ninguna alteración, pues la imagen no va a llegar de manera correcta al cerebro y entonces no se puede mandar la señal. Entonces, de alguna forma, la retina es el tejido que tapiza el fondo del ojo,
capta todas las imágenes que recibe visualmente el ojo para poderlas mandar al cerebro para poder interpretar que estamos viendo una silla, unos zapatos, una puerta, etcétera. Sí, que es lo fabuloso del ojo. Pero recordándole nomás a nuestros amigos, Emiliano, ya Enrique nos explica muy bien que es la parte más posterior del ojo, es una capa muy delgadita, pero tiene muchas capas. Es increíble anatómicamente en lo delgadito que pudiera ser la retina, cuántas diferentes capas de células hay ahí, ¿no? Bueno, es uno de los tejidos más especializados que tenemos. De hecho, es como si fuera la cámara de un balón. Esto es, recubre la parte interna y en menos de 250 a 400 micras tenemos 12 capas. Entonces, es muy, muy especializada la retina y atrás de ella tenemos otra capa que se llama la coroides y de ahí pueden surgir varios tipos de tumores que hoy vamos a hablar. Sí, esto es bien importante, amigos. Hay que recordar que todo el cuerpo está formado por células y todas estas células se van transformando con el tiempo. Y hay algunas que pueden transformarse en forma buena y hay otras que pueden ser transformadas malignamente. Es increíble, yo me acuerdo cuando estaba estudiando, pues nunca te imaginas la cantidad de tumores que puede haber en el ojo. Y es parte de lo que queremos platicar con ustedes. Ya entendimos, Dani, ¿Cómo funciona el ojo? Y es algo que hemos estado hablando todas estas sesiones. ¿Y qué es la retina? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hablamos de retinoblastoma? ¿Qué es el retinoblastoma? El retinoblastoma, bueno, es un tumor de la retina. Por eso se origina de la retina, como ya explicó el doctor Ariza y el doctor Fulda. Es primario de esta retina. Ahora es el tumor más frecuente en niños maligno intraocular. Entonces esto es muy importante porque es muy frecuente y es el tumor de los ojos de los niños el más frecuente que hay. Aquí en México aproximadamente tenemos una incidencia entre 27 y 30 por cada 100,000 habitantes, lo cual es pues muy frecuente y de ahí la importancia de este tumor que se origina de la retina. Ok. Y esa era mi pregunta contigo, Enrique. ¿Son frecuentes los tumores adentro del ojo? La gente, es difícil que hablemos de tumores, hablamos de cáncer de mama o cáncer de... ¿Pero el cáncer dentro del ojo resulta frecuente? No, mira, sí, gracias. Afortunadamente, estoy como el 5% de las tumoraciones y justo como dijo Dani, pues sí, definitivamente, hablando de retinoblastoma en particular, sí es el más frecuente en niños, mucho más frecuente en niños menores de un año y como el primer lugar y como en tercer lugar niños de entre 1 a 4 años, ¿no? Entonces, no es que sea algo que sea muy frecuente, gracias a Dios, pero sí son cosas que tenemos que poner mucha atención porque debido a lo agresivo, a lo maligno que son estos tumores, la detección y la gravedad de estos casos son muy, muy importantes para poder detectar a tiempo, aunque no tengamos esto como algo con alta frecuencia. Y porque normalmente cuando hablamos de cáncer, pues nos imaginamos una persona mayor y suponemos que el cáncer está tipificado para gente de una edad de arriba de los 40, 50 años. Pero eso que dicen es muy importante. El niño al año, a los 2 años, puede tener cáncer. Y esto es importante que nuestros amigos lo entiendan, porque una detección temprana le puede cambiar la vida, puede salvarle la vida al paciente. Claro, yo quería comentar un poquito ahí con respecto a qué tan frecuente lo podemos detectar. Existen dos tipos de dónde surge el retinoblastoma. Hay pacientes que tienen un patrón hereditario, esto es que mi papá o mi mamá o mis abuelos lo tuvieron, y hay uno esporádico. El esporádico, por desgracia, es el que se sospecha más largo. Entonces, son pacientes que a los 2, 3 o 4 años los llegamos a detectar. Cuando papá o mamá están afectados, es mucho más detectado. ¿Por qué? Porque el padre está buscando estos datos. Hay datos muy sui generis de que lo que estamos viendo es un tumor en un niño. Yo creo que ahí podríamos también empezar a decir, bueno, ¿cómo lo detecto en estos pacientes? O yo como papá, ¿cómo me puedo llegar a dar cuenta que mi hijo puede llegar a tener un tumor? Si ya lo tuve yo y tuve todo este trauma de que me dieron quimioterapia o que por desgracia acabamos en retirar el globo ocular, ¿no? Entonces, es más frecuente cuando lo detectamos más pequeños, cuando tienen un patrón hereditario.
Y a grosso modo, el 50% tiene el antecedente familiar y el otro 50% es la primera vez que presenta este tumor, ¿no? Y esos son los tumores que probablemente al doctor Daniel le llegan muy tarde, que vienen de lugares muy remotos, con estadios muy, muy avanzados, ¿no? Y yo creo que ahí parte es el desconocimiento tanto de la población como de los médicos. Claro. Y aquí yo me gustaría, Dani, que nos platicaras cuáles son los primeros síntomas que presenta el niño y de lo cual el familiar, el papá, la mamá, los abuelos o el médico tienen que percatarse y entender que esto puede ser un proceso de urgencia. De urgencia, sí. Es muy importante lo que menciona el doctor Tobilla, así como lo que hemos mencionado. ¿Por qué? Porque todos los que somos papás, que estamos aquí en esta mesa, pues nos preocupa mucho, ¿no?, las situaciones que le pasan a nuestros hijos, diferentes enfermedades, etcétera. El retinoblastoma es algo que debemos siempre estar bien pendientes de la pupila de nuestros hijos, es decir, del ojo, de cómo se le ve el ojo a nuestros niños. Lo primero que vamos a observar para sospechar que nuestros niños pueden tener este tipo de tumor es que ustedes le van a ver ya sea en una fotografía o bien de frente cuando lo ven o a 45 grados a su niño, es decir, del lado, van a ver que no se ve rojo como normalmente ven en sus fotografías el reflejo que se ve rojo, sino que se ve algo blanco o se ve más oscuro, amarillo, adentro del ojo de nuestro niño. Otro dato es cuando ustedes le pongan una luz a 45 grados y van a ver cómo en un cuarto oscuro se ve blanco en lugar de verse de color rojo. Esos son los datos más frecuentes, que se le vea incluso blanco el ojo. Otro dato muy frecuente es que al niño de 2 o 3 años que no tenía el ojo desviado, de repente vean ustedes que se les empieza a desviar el ojo. Generalmente a esa edad es hacia adentro, pero también puede ser hacia afuera. No se descarta que se le pueda desviar el ojo hacia afuera. Otro dato importante es que veamos que el ojo como que se le empieza a saltar, que se empieza a ver que le están creciendo mucho los ojos al niño, al bebé, o además de que cambia su ojo de coloración, que él tenía los ojos cafés y ahora los tiene verdes. Esto, bueno, también nos debe hacer sospechar de que algo no anda bien. Esos serían los datos más frecuentes. Claro que hay muchos otros, ¿verdad? Pero serían los más frecuentes de que podemos sospechar que nuestro niño tiene un tipo de esta alteración. Y esto que se daña es bien importante porque justo los más claros, ya sea en la leucocoria, que se refiere a la mancha blanca en la parte central del ojo, o la desviación, luego los papás los obvian o no les ponen atención, y por estadística está descrito que incluso hasta puede pasar hasta casi un año, 6 meses entre ese periodo en que el papá ve que hay algo raro, pero no lo atiende, simplemente no le pone atención o cree que es algo pasajero o el niño pues se distrajo o lo que sea, y es raro el papá que de primera intención ve una desviación, que es algo que es muy frecuente cuando el niño no tiene antecedente familiar, como dice Emiliano, y entonces no saben qué buscar. Cuando tiene un antecedente familiar, los diagnósticos son mucho más tempranos, generalmente a los 3 meses de edad pueden diagnosticarse un paciente. Cuando no tiene ningún antecedente, se sabe que hasta después de 25 meses es cuando el papá puede empezar a decir hay algo raro, ¿no? Entonces sí hay que ser muy cauteloso con esos datos que menciona Daniel, porque son datos primordiales para poder hacer un diagnóstico temprano y por ende el tratamiento. Yo quería agregar, normalmente trata uno de educar a los familiares, ¿no?, con respecto a los tumores. Les decimos, una mnemotecnia muy fácil para saber si mi niño tiene un buen crecimiento y un desarrollo, yo les digo que a los 2 meses tienen que fijar la mirada, a los 4 tienen que fijar el cuello, a los 6 tienen que hacer como si fuera una lagartija, a los 8, que sería la cadera, se tienen que sentar, a los 10 tienen que gatear y al año tienen más o menos en promedio que caminar. Entonces, si el niño empieza a tener una desviación y tiene en sus ojos, tiene un estrabismo y tiene 4 o 5 meses, eso no es normal. Y hay estrabismos que obviamente si es muy notorio, automáticamente desde el primer día de nacido también puede saber que es anormal. Pero más o menos ya fijan la mirada a los pacientes a los 2 meses, ¿no? Bueno, la realidad es que estamos hablando de una patología que es muy peligrosa, muy severa, que con mucha frecuencia puede incluso llevar a la muerte al niño y que con un diagnóstico temprano, incluso de casa, puede cambiar el pronóstico. Y yo quisiera que recalcáramos nuevamente los síntomas principales que ya describió muy bien Daniel. Emiliano, ¿por qué? Describiste muy bien tú que los niños desvían los ojos, empiezan a tener estrabismo. ¿Por qué se da el estrabismo? Bueno,
hay que diferenciar a lo que es un no paralelismo, que es normal antes de los 2 meses. Esto es porque los nervios empiezan a mielinizar y eso da la coordinación en los niños, y también hay una coordinación en lo que es en el cerebro y con respecto al movimiento de los ojos. Esto llega a ser normal antes de los 2 meses de edad de los niños. Obviamente, si el niño nace y tiene un estrabismo muy, muy notorio, ese sí es patológico desde el primer día que nace, pero puede llegar algunas veces a desviar. Se llega a confundir algunas veces en los pacientes mayores cuando tienen una cosa que, bueno, usted es experto, el epicanto, que es este pliegue que algunas veces, dependiendo en qué posición nos ve el paciente, pensamos que el ojo está hacia adentro o los pseudoestrabismos. Pero lo habitual, lo normal, es que el niño a partir de los dos meses ya no tenga ninguna desviación en cualquiera de las miradas y pueda tener estas zonas que parecen como si estuvieran desviando. Pero es relativamente normal tener ciertas desviaciones en algunos momentos antes de los 2 meses. Sí, y aquí lo que pasa es, ya lo describió muy bien, este tumor nace de la retina, crece en la retina y empieza a crecer tan rápido que lo que conocemos como la pupila, lo que la gente le dice la niña del ojo, que es la porción central, en donde deberíamos tener ese reflejo rojo, pues empieza a ver blanco. Y esto quiere decir que el paciente ya no está viendo con ese ojo. Y para que nosotros podamos tener la visión binocular y que los dos ojos estén paralelos, como bien lo escribió Emiliano, pues tiene que llegar la visión igual a las retinas de los dos ojos. Pero si en uno no está llegando bien porque tiene este tumor, pues al cerebro se le empieza a olvidar el ojo y es cuando lo empieza a desviar, generalmente para adentro, como lo escribió muy bien Daniel. Y esa es una emergencia. El papá, la mamá, los abuelitos tienen que llevar ese niño al doctor para que le hagamos una revisión completa. Y eso que decían del reflejo rojo con la foto es bien importante, ¿no? Sí, yo creo que por desgracia varios de estos teléfonos o varias de las cámaras que te quitan el reflejo, ¿no?, y lo modifican automáticamente, han hecho que también muchos de los pacientes que normalmente les tomaban fotografías y se veía la leucocoria o reflejo blanco, lo aniquila, lo quita. Entonces hay que intencionadamente buscarlo, y ya para que se vea blanco ya tiene 4 milímetros. O sea, esto es, ya el tumor tiene un cierto volumen para que se pueda reflejar. Debemos detectar estos niños antes todavía, ¿no? Eso es como para que el papá o la mamá o el abuelo o el familiar lo detecte. Pero uno como médico, uno como oftalmólogo, tiene la obligación de detectar el tumor antes, muchísimo antes de que desvíe el niño, muchísimo antes de que veamos un reflejo blanco, ¿no?, atrás del ojo. Sí, obviamente la familia es importantísima porque está pegada 24 horas con el niño, pero el pediatra tiene que hacer su labor, ¿no? Nosotros como oftalmólogos, muchas cosas son por referencia o algo que buscan directamente de atención, pero el pediatra es aquí nuestra punta de lanza, que tiene que hacer una buena evaluación de nuestros niños con sus valoraciones mensuales y estar seguros que no hay nada que él detecte a tiempo para que lo pueda referir con nosotros para poder dar un diagnóstico o quitarle la ansiedad al familiar de que no es un problema, ¿no?, que simplemente puede ser algo normal, pero puedo dirigir con una buena exploración de su pediatra. Esto es bien importante, y el tiempo, el timing de cuando diagnosticamos estos casos es bien importante, ¿no? Hay, yo creo que, patologías que hay que diferenciar con respecto a retinoblastoma, pero que igual su tiempo son fundamentales en la detección. Esto es, si yo tengo una catarata congénita, esto es, también se va a ver como una leucocoria, y ese niño no va a desarrollar visión en ese ojo, y tenemos un tiempo muy limitado en los primeros 6 meses, que sabemos que si le quitamos esa catarata a ese niño, puede tener el potencial de tener una buena visión. Entonces, hablar de leucocoria es hablar de una urgencia. Esto es una catarata, un problema de retina, un desprendimiento, cualquier cosa tiene que ser tratada que tenga una pupila blanca. No se va a quitar solita, no le va a crecer y ya va a desaparecer. Esto se tiene que tratar, cual sea la causa. Por desgracia estamos viendo la causa más importante, que son los tumores, pero cualquiera de las otras también tiene que ser tratada desde que se detecta la leucocoria, ¿no? Entonces, esto en realidad es bien importante, y durante todos estos capítulos de la serie hemos tratado de insistir a nuestros amigos en la importancia de ir al oftalmólogo periódicamente. En un niño con un síntoma como los que están describiendo, es el tiempo nuevamente es básico, y nuestro colega, los pediatras, pues son la punta de enlace con nosotros. Pero Dani, ya encontramos, y por desgracia tenemos
un niño que tiene un reflejo raro, que se le ve medio blanca la pupila. Ya nos dijeron algunas otras diagnósticos posibles. Van con el oftalmólogo. ¿Qué tiene que hacer el oftalmólogo con el niño? Bueno, es muy importante que acudan con el oftalmólogo. Si en su ciudad no hay oftalmólogo, bueno, mientras que con el pediatra para que vea lo del reflejo rojo, pero es importantísimo trasladarse en cuanto se pueda, al día siguiente o a los dos días, con un oftalmólogo a la ciudad más cercana. Esto es importante ya que el oftalmólogo lo que va a hacer primero, si el niño ya puede ver las letras o los animales, pues corroborará que tiene la visión baja, que tiene el ojo desviado, antes que nada. Si no, si es un bebé, por ejemplo, bueno, pues ahí tenemos ciertas cartillas especiales, ¿verdad?, para tomar la visión en bebitos. Y bueno, pues lo utilizará el oftalmólogo para corroborar que pues incluso no sigue la luz o sí sigue la luz el bebé. Y lo que va a hacer el oftalmólogo es una exploración del, si no tiene nada en la parte de adelante del ojo o nada visible, va a dilatar la pupila, va a colocar unas gotas en su bebé para poder dilatar la pupila y observar si se trata o bien de un defecto corneal, que en este caso ya habíamos hablado que no existía, o algo en el cristalino, ¿verdad?, en el lente que tenemos natural adentro del ojo, que de no existir, al dilatar ya la pupila, entonces el oftalmólogo va a revisar el fondo del ojo. El fondo del ojo lo puede revisar con un oftalmoscopio que le llamamos oftalmoscopio indirecto, que nos lo colocamos en la cabeza y manda una luz y a través de una lente podemos ver el fondo del ojo, o bien con un oftalmoscopio directo, que ustedes van a ver que el doctor se pondrá y va a ver el ojo contrario, con la luz apagada, con el oftalmoscopio directo y va a revisar el fondo de ojo de su bebé. Otra forma es en caso de que por algo no se tuviese el oftalmólogo más cercano a estos aparatos, bueno, en el microscopio, biomicroscopio, lámpara de hendidura, van a poner al bebé recargado, ustedes van a ver cómo lo pone recargado y a través de una lupa va a revisarlo. Esto es lo más importante para tomar la detección y enviarlo a un centro de referencia. Ok, ¿y es necesario dormir al niño? O sea, ¿vale la pena? Porque hay niños que no se dejan revisar. Sí, es muy importante esto que menciona el doctor Tobilla, porque muchas veces el bebé está pataleando, si ya es un bebito más grande, no un bebé chiquito, lo está pataleando, el niño de 4 años hace un berrinche, no quiere dejarse revisar, le damos una paleta y no se deja revisar. Entonces es muy importante que el bebé se sede, que se lleve a quirófano, que se le haga una sedación o bien si es necesario anestesia general, pero generalmente lo manejamos con una sedación rápida de 20 minutos. Revisamos con este aparato que les platicaba, el oftalmoscopio indirecto, la retina. Hay que revisar muy bien la periferia, es decir, lo más afuera de la retina. Es muy importante porque a veces estos tumores pueden estar, como ya mencionaba el doctor Fulda, en la periferia de la retina y ser muy pequeñitos, sobre todo en bebés muy pequeños. Entonces es muy importante esta revisión. Y bueno, ya si contamos, por ejemplo, como en el hospital, tenemos una cámara especial que se llama RedCam 3, con la cual documentamos cada una de las lesiones y después se les va vigilando en cada revisión. Por eso es realmente importante, amigos, que cuando tengan la sospecha o estén viendo algo raro, acudan con un especialista, tiene que ser un oftalmólogo, y de preferencia en centros de referencia para este tipo de lesiones, porque la sospecha y el diagnóstico temprano le vuelven a causar, insisto, le cambian la vida al paciente. Y para eso hay gente experta en este tipo de áreas y que vale la pena que se haga una revisión exhaustiva, porque luego me tocan pacientes que me dicen, es que no quiero que duerman a mi hijo, no quiero que lo ceden. ¿Qué les dirías tú, Emiliano? Yo creo que la detección temprana es fundamental. No hay niño muy chiquito, ¿no?, que no vamos a dejar que crezca un poquito el niño, pero también el tumor, si efectivamente lo tiene, para aquí a que lo explore. No, frecuentemente por otra patología que se llama retinopatía del prematuro, tenemos que checar en el culnero los niños que están recién nacidos.
no les pasa nada. De hecho, hasta más, entre más chiquito es más fácil revisar a los niños. ¿Por qué? Porque no les va a molestar, porque es mucho más rápido y requiere menos elaboración en cuestión de su exploración. Ya más grande, como dice Daniel, pues hay que hacer ciertas maniobras, pero todo mundo se debe revisar, ya sea con anestesia o ya sea con una revisión, ¿no?, mucho más rutinaria, ¿no? Entonces es nuevamente bien importante, amigos, vayan a su clínica de oftalmología cercana, alguien que sea confiable, que tenga entrenamiento, que tenga la experiencia para poder revisar estos niños con todos los el instrumental y con toda la tecnología que tenemos ahora. Vamos a tener que hacer una pausa y regresamos ahora para platicar de qué métodos diagnósticos, una vez que ya revisaste al paciente, que tienes la sospecha que puede haber algo, ¿qué le harían ustedes? ¿Qué armamentario tienen ustedes para poder diagnosticar a estos pacientes? Regresamos con ustedes. Seguimos hablando de los tumores intraoculares más frecuentes y estamos hablando de uno que nos da mucho miedo, que es el retinoblastoma. Y le recordamos que para cualquier duda están apareciendo constantemente en la pantalla los teléfonos y la línea de contacto en donde trataremos de resolver sus dudas. Entonces, hablando nuevamente del retinoblastoma, ya Daniel nos explicaba, Enrique, qué es lo que el oftalmólogo tiene que hacer, y esto es algo vital y lo tiene que hacer con todas las condiciones y tiene que ser un oftalmólogo entrenado en este tipo de patología como ustedes. Pero es común que a estos pacientes les tengamos que hacer estudios, porque no nos quedamos solo con la exploración. ¿Qué estudios recomiendas tú para que el oftalmólogo le haga al niño en el que estamos sospechando que puede tener un retinoblastoma? Sí, yo creo que, rezando un poquitito, una vez que ya tenemos una lesión, que tenemos sospecha de algo, primero hay que ser un poquito muy calmados con el paciente y con el mismo niño, y explicarles que hay algo que tenemos que revisar, que vamos a hacer una exploración abundante, dilatándolo, como bien dijo Daniel, que en algunas ocasiones tenemos que dormir al niño porque de otra forma es complicado valorarlo de manera completa e íntegra. Y también de explicarle que, aparte de esto, por protocolo y por cómo está establecido en normas internacionales, va a haber estudios de diagnóstico que son para apoyarnos, tanto para poder apoyar nuestro diagnóstico para poder descartarlo, primero Dios, que se fuera así, y que ellos estén tranquilos de que todo esto no es porque estemos preocupados, sino porque es una norma para poder tener un buen diagnóstico. Los que más hacemos frecuentemente es un estudio de ultrasonido, un ultrasonido como hacemos de abdomen para que la mayoría de los pacientes pueden conocer, es un ultrasonido que va hacia el ojito para poder tener imagen de lesiones, ver tamaño de la lesión, de qué, cómo están conformados, si tienen calcificaciones o no, densidad. También podemos valorar en ese momento que la extensión de la tumoración, si está afectando a la parte interna del ojo o la parte externa del ojo o mixto. Y todo esto nos va a dar datos de cómo se puede tratar, pronóstico y qué tenemos que hacer para que el niño podamos ayudarlo en este caso. Otra cosa que podemos hacer es hacer estudios de resonancia, ya que estos tumores tienden mucho a tener otras alteraciones sistémicas o metástasis, sobre todo a nivel intracraneal, lesiones a nivel de pineoblastomas, y eso son importantes porque son lesiones muy, muy agresivas. Aparte de todo esto, esto no solamente es una patología que nos compete a nosotros y al pediatra, también tenemos que ayudarnos de otros médicos como un oncólogo para que puedan valorar que no haya ya metástasis en otras partes del cuerpo, porque generalmente son las más peligrosas, y la mayoría de los niños que tienen un problema serio al final es más por metástasis que por nuestro propio retinoblastoma. O sea que este tumor que aparentemente crece confinado al ojo puede, por la sangre o por otras vías, irse a otras estructuras. Y hacer semillas que pueden ser peligrosas. Y sembrar semillas que pueden hacer que el tumor crezca. Por eso nuevamente les insistimos, amigos, valoración adecuada con un pediatra, una valoración muy exhaustiva con un oftalmólogo entrenado en esto, y de preferencia en centros donde puedan tener acceso a todos los estudios que nos están ustedes platicando, porque nuevamente esto es una patología muy agresiva y que le puede cambiar la vida al niño. El niño se puede morir por esto.
Yo agregaría uno de los estudios de la que tratamos no de utilizar en los niños con retinoblastoma, que es radiar estos niños. Ya bien se sabe desde hace varios años, varias décadas, que si radiamos estos tumores, son muy radiosensibles. Esto es, los puedes tratar y los quemas, pero las prioridades a que estos tumores crezcan en otras regiones o que dé tumores secundarios o terciarios es alta. Entonces, en estos niños tratas de evitar hacer tomografías, en estos niños tratas de evitar darles radiografías, hasta para sacarles, cuando tengan 12, 14 años, una radiografía en sus dientes. Todos estos niños tienen peligro a que si los radias a los 14 o 15 años tengan un tumor en el hueso o sarcomas o etcétera. Entonces, importante no tratar de radiar a los niños, ¿no? Como dijo. Cuando dice radiar es estudios de radiodiagnóstico. Cualquier radiación es extra en estos niños. Estamos hablando de radiografías de pulmón, que de repente el niño tiene una gripa muy fuerte y están pensando en una neumonía. Cuando los niños de repente van a como seguimiento una resonancia, es preferible sobre una tomografía. Sí, es por eso que Enrique comentaba la importancia de la resonancia y no tanto la tomografía. Y esto el oftalmólogo, el pediatra lo tienen que tener en consideración para evitar la formación de tumores secundarios. Emiliano, a ver, vamos a hablar ya del tratamiento. Desafortunadamente llegamos al diagnóstico y tenemos toda la sospecha que se trata de un retinoblastoma. ¿Qué le podemos ofrecer nosotros como oftalmólogos a un paciente que llega con un retinoblastoma? El equipo normalmente para el tratamiento de retinoblastoma no es nada más el oftalmólogo. Se constituye normalmente del oncólogo pediatra, se constituye también de radiointervencionistas, del pediatra en sí del paciente y nosotros como oftalmólogos. Una vez valorado y después descartado que nada más se encuentra nada más en el ojo el tumor, esto es que no tiene enfermedad metastásica, entonces se divide en dos. En grandes rasgos le vamos a pasar quimioterapia a este niño. Esta quimioterapia la podemos pasar en cuatro formas. Esto es a través de la vena, como normalmente lo hemos escuchado, que me pasan uno o dos ciclos de medicamentos a través de la vena al niño. Otra de las formas es en una de las capitas del ojo, le llamamos subconjuntival, como que levantaríamos lo blanco del ojo y ahí podemos poner. Esta ya casi no es utilizada. Otra que está más en auge, que a lo mejor el doctor Daniel va a empezar a explicar, es pasarla a través de la arteria. Esto es, al niño se le hace una incisión y a través de la femoral de la arteria llegamos hasta lo que es el ojo y ahí se libera la quimioterapia. Y por último, lo que es inyectar el ojo también con el medicamento. Entonces, lo que tratamos de hacer es pasar ciertos ciclos para disminuir los tumores. Y esto se llama quimioreducción. O sea, esto es con la quimioterapia, reduzco el tamaño de la lesión. Y después tengo que, vamos a decir, quemar el tumor. Y entonces, esto se llama consolidación. Entonces, después de quimioreducir, consolido y tengo varias herramientas para consolidar. Tengo un láser, que normalmente es el láser, lo utilizamos cuando el láser es, el tumor no tiene mucha altura. Hay otro tipo de láser cuando el tumor es mucho más grande y esto lo que hace es empezar a reducirlo sin quemar los vasos. Y podemos utilizar frío, esto le llamamos la crioterapia. Entonces podemos quemar a los tumores dependiendo la localización y consolidarlos. Y es un juego de quimioreducción, consolidación, hasta que por completo tenemos los patrones que sabemos que los tumores ya no van a regresar, ¿no? No sé, muchas de las veces la quimio nos va a ayudar muchísimo a que los tumores sean más tratables, esto es, a menor volumen es más fácil quemar un tumor que normalmente cuando tiene un cierto altura o ciertos siembras, ¿no? Que células que ya se le empezaron a salir al tumor, pero siguen confinadas al globo ocular. Sí, qué interesante. Y esto vale la pena que quede claro en nuestros amigos, porque la gente luego le da miedo darle medicamento a los niños. Y esto que platica Emiliano es algo que es punta angular del tratamiento, porque hay que ser bien agresivos, hay que dar quimioterapia con todas las reacciones secundarias que puede tener el niño, pero esto sin duda le puede salvar la vida al niño. Y yo quisiera preguntarte, Daniel, en cuanto a el retinoblastoma, pues es una enfermedad mundial, ¿y dónde está México parado ahora en el tratamiento? ¿Qué nos puedes decir? Tú te dedicas a esto, trabajas en un hospital con una gran cantidad de tecnología que puede estar. Entonces, a nivel mundial, ¿qué nos podrías decir?
Pues realmente aquí en México actualmente pues tenemos todo lo de está a nivel de cualquier país del mundo, de país del primer mundo, en cuanto a tratamiento, como ya se mencionó, diagnóstico. El único problema que tenemos es que los diagnosticamos muy tardíamente. Entonces, desafortunadamente nos llegan ya muy avanzados los casos. Aún así, aquí en México, en estudios que se han realizado, la tasa de curación es del 95% de este tipo de cáncer en el ojo de los niños. Y bueno, en otros países llega al 98% de curación, 99% de curación. Todavía nos falta mucho por alcanzar y sobre todo diagnosticar más tempranamente. Eso es bien importante, amigos, y son ustedes los que nos pueden ayudar a poder hacer diagnósticos más temprano. Y en base al tratamiento, ahondando un poquito en lo que ya comentaba Emiliano, ¿hay algo más, algo nuevo que estén haciendo ustedes? Bueno, ya lo mencionaba el doctor Emiliano, pues de lo más nuevo es meter el verdad un catéter por la vena. ¿En qué casos lo utilizamos? Estamos hablando ya de casos que el tumor es en los dos ojos y que es muy avanzado el caso. Entonces, en esos casos metemos el catéter por la vena, como ya mencionaba el doctor Emiliano, la arteria femoral, y se va el catéter hasta la arteria oftálmica y ahí liberamos la quimioterapia. Esto es para tratar de salvarle al bebé alguno de los dos ojos, ya que a veces es importante nada más para terminar el tratamiento quirúrgico, del cual el doctor Tobilla es experto en la enucleación. Cuando, por ejemplo, hay un tumor muy avanzado en los dos ojos, se le da este tratamiento por la arteria, se da la quimioterapia y se ve cuál de los dos ojos se puede salvar. El que no se puede salvar, se extrae el ojo, que se le llama enucleación, y el que sí se puede salvar, se le sigue dando esta quimioterapia por la arteria y, como ya muy bien mencionó el doctor Emiliano, después, si es posible, se le da tratamiento con láser o con frío, crioterapia, para tratar de salvarle un ojo a este bebito. Sí, esas son de las tragedias que vemos, ¿no? Hablamos de un tumor en un ojo y suena trágico, pero es peor cuando pasan los dos ojos. Y por lo general, a mí me ha tocado ver que vemos el primer tumor en un ojo y afortunadamente gente como ustedes se dedique y salvan ese ojo porque aparece en el segundo ojo y generalmente viene más agresivo, que es el que tenemos que acabar quitando. Y son procedimientos trágicos para nosotros, es cirugía mutilante, pero nuevamente es importante que nuestros amigos entiendan que estamos salvándole la vida. Aquí ya la visión pasa a un segundo término, ¿no? Y también digo, sí suena agresivo, como dices tú, pero a veces, debido a la forma que se puede diseminar este tumor, es la única forma que podemos hacer un diagnóstico rápido y conciso de qué tipo de tumoración es. A lo que voy es que con la enucleación es la única forma que podemos estar seguros qué células tiene este tumor para poder saber qué pronóstico de vida tiene el paciente. Y yo sé que está feo la parte de la mutilación, pero estamos hablando de la vida del paciente. Y esas células no las podemos quitar o tomar de otra forma, porque si tocamos el ojo, lo inyectamos, hacemos funciones, tenemos riesgo de diseminarlo. Entonces, al final, es la forma en la que podemos decir este tumor no fue tan agresivo y le va a ir bien al paciente, o tenemos que estar más pendiente de él. Sí, para que quede claro con nuestros amigos, cuando hablamos de enucleación es cuando quitamos todo el ojo. Tenemos que quitar el ojo, cortamos desde la parte de atrás del ojo, que es el nervio óptico, y por supuesto, visualmente no hay nada que hacer. Tenemos algunas técnicas para rehabilitar a esos pacientes, ponemos implantes, ponemos prótesis, pero es cuando ya nos ganó esto. Al final es un fracaso de nuestro tratamiento médico, y creo que ahí el mensaje para nuestros amigos es el diagnóstico temprano. Es cuando, si el paciente hubiera llegado en estadios más tempranos, todo el tratamiento que recomiendan nuestros expertos en esto, quizá hubiera funcionado mejor. Una pregunta rápida antes de irnos a una pausa. Ya Daniel hablaba del 95% de los pacientes que se salvan de curación. ¿A eso te refieren con curación? Sí, la estadística nos dice, y es estadística mexicana del doctor Leal, por ejemplo, el 90% de los pacientes tenemos salvamiento ocular. Es la diferencia entre Alemania, México, etcétera, no es que tengamos menos tecnología, es que les llegan más chiquitos los tumores. Eso es nada más. Tendríamos el mismo éxito igual que si te vas a Estados Unidos a tratar, o Alemania o Suiza, si nos llegan temprano.
Sabemos cómo hacerlo. El único chiste es que tengamos los pacientes a tiempo. Sí, esto es algo de lo que hemos hablado en toda la serie. Y lo mismo ustedes que son retinólogos, los casos de retinopatía diabética que les llegan son casos mucho más avanzados. El paciente llega prácticamente ciego con ustedes. Si hubiera llegado meses o años antes, hubieran podido haberles salvado la visión. Lo mismo pasa con el glaucoma del cual ya hablamos, y lo mismo pasa ahora con esta enfermedad trágica que es el retinoblastoma. Vamos a hacer una última pausa antes de regresar con ustedes, y en un momento regresamos con ustedes, amigos. Los tumores oculares pueden aparecer en los párpados, en la órbita o cavidad que aloja el globo ocular, así como en la conjuntiva, la coroides o la retina del ojo. Dado que generalmente son asintomáticos y no se pueden ver a simple vista, pueden pasar desapercibidos. Por ello, la mayoría de las ocasiones se detectan tras un examen oftalmológico de rutina o bien tras una revisión por alguna molestia ocular. Existen tumores benignos y malignos. A saber, el melanoma es el tumor intraocular maligno más común en la población adulta. El retinoblastoma es el tumor maligno más común entre la población infantil. El hemangioma de coroides es un tumor benigno que se desarrolla con rapidez y de manera agresiva. Y el tumor orbitario es el menos común y se caracteriza por tener una evolución lenta y progresiva. De estos tumores se sabe que el 50% de los retinoblastomas pueden ser hereditarios, mientras que el otro 50%, junto con los demás tumores, no tienen factores de riesgos identificados, lo que hace más difícil su sospecha. En este marco cobra mayor relevancia la revisión periódica, aun cuando no haya molestias, o bien cuando se sienta cualquier anormalidad visual. Pues mientras más pronto se diagnostica un tumor, más posibilidades hay de tratarlo, evitar la pérdida de la visión, salvar el ojo e inclusive salvar la vida en los casos más complicados. Regresamos con ustedes en este último bloque de nuestra serie y del programa de hoy, que estamos hablando de tumores intraoculares. Y hemos estado hablando del tumor intraocular más frecuente en los niños, que es el retinoblastoma. Sin embargo, hay cáncer también dentro del ojo en los adultos. Entonces, Emiliano, me gustaría que nos platicaras y le platicaras a nuestros amigos cuál es el tumor dentro del ojo más frecuente en los adultos. Ok. Dejando atrás, como tumor primario, originario, nada más del ojo, es el melanoma coroideo. Como tumor más frecuente en el ojo es normalmente el metastásico, pero primario, que surge nada más del ojo, es el melanoma. Y el melanoma ha de sonar familiar que de los melanomas cutáneos, que son los melanomas que por exposición solar no salen y son estos lunares que empiezan a crecer y que son muy agresivos. Dentro del ojo tenemos una estructura que se llama la uvea, que se constituye del iris, de una cosa que se llama el cuerpo ciliar y después esta capa oscura que tenemos intermedia en el ojo que llamamos la coroides. De ahí surge el melanoma. Y entonces, dependiendo de qué capa, es un melanoma de iris, un melanoma de cuerpo ciliar o un melanoma de coroides. Del iris normalmente vamos a tener que los pacientes pueden ser como un lunar que va creciendo y va destruyendo las estructuras anteriores del ojo. Del cuerpo ciliar normalmente crece, por desgracia, por atrás del iris. Y entonces, hasta no tener un tamaño considerable, no lo detectan los pacientes. Y lo que es ya en sí del globo ocular, de lo que es de la coroides, dependiendo las localizaciones, dependiendo la sintomatología que nos puede llegar a dar, ¿no? Pero el melanoma coroideo, sin duda, es el tumor primario más frecuente que encontramos en los adultos. Y es un tumor bien agresivo, bien malo. ¿Y qué es lo que siente el paciente? ¿Cuáles son los síntomas que tienen que hacer sospechar al paciente, Enrique? Sí, realmente es un tumor que igual es muy callado. No, es raro que el paciente se dé cuenta. Muchas veces lo notamos nosotros por exploración oftalmológica general o íntegra. O que el paciente tiene algún antecedente de alguna lesión, como bien dice Emiliano, alguna mancha en la piel, algún lunar medio raro que se comporta de forma típica, crecimiento, etcétera, que nos hace buscar en otras áreas. Pero desgraciadamente son tumoraciones que, a menos de que tengan algún dato, si algún una alteración
mayor, como retina desprendida por inflamación o una inflamación excesiva del ojo, a veces el paciente ni siquiera se da cuenta ya cuando estamos muy avanzados con el problema. Que eso nos habla que ya el tumor lleva mucho tiempo ahí en la... Generalmente más de 5 años y apenas dimos el diagnóstico cuando es la probabilidad más grande. Y nuevamente aquí cabe recalcarles, amigos, la importancia de una valoración con un oftalmólogo, de preferencia especialista en este tipo de patologías, una vez al año. Vayan al oftalmólogo una vez al año y exíjanle al oftalmólogo que lo revise, que les haga una evaluación exhaustiva, porque exacto, podemos dejar pasar lesiones que son malas y que en etapas tempranas podrían manejarse y tener una mejor resolución. ¿Hay alguna predisposición para que salga el melanoma, Daniel? Sí, hay ciertas predisposiciones. Dentro de los factores de riesgo, uno es la exposición solar a los rayos ultravioleta, ¿verdad? Nos tenemos que cuidar siempre, así como con la piel, estar usando bloqueadores. Que si está nublado no me quema el sol, no, de todas formas pasa la radiación, la luz blanca. Igual hay que usar lentes oscuros, estar usando sombrero cuando estamos muchas horas a la exposición solar. Ahora hay factores genéticos que predisponen para tener melanoma. Hay enfermedades, como ustedes han visto a unos niños o algunos adultos que tienen como manchas en la piel, que se llama neurofibromatosis, tienen más riesgo. Hay otras enfermedades como se llama geroderma pigmentoso, que también tienen mancha. Ustedes van a ver que tienen manchas en su cara, en sus brazos, también tienen más riesgo de desarrollar este tipo de cáncer. Y bueno, también pacientes que tienen nevos en la cara o en el hombro, y sobre todo en la cara, también tienen más riesgo de desarrollar este tipo de cáncer que le llamamos nosotros nevo de Ota. Entre muchos otros. Entonces, sí hay ciertos factores de riesgo para que nosotros podamos presentar este tipo de cáncer. Como que siempre se ha pensado que es mucho más frecuente, bueno, de hecho sabemos que es más frecuente en países donde la piel es más blanca, en ojo claro. Sin embargo, nosotros vemos una buena cantidad de melanoma y el hecho de que no tengamos la piel tan clara o el ojo claro no nos excluye de tener melanoma. ¿Qué tiene que hacer, Emiliano, el oftalmólogo dentro de su exploración para diagnosticar y qué sigue? Bueno, normalmente lo que tienen que hacer es, y es bien importante, igual que en retinoblastoma, es obviamente dentro de la exploración tomar la agudeza visual del paciente, el área de visión, pero tienes que dilatar al paciente. O sea, esto es, si no dilatamos la pupila, si no le ponemos gotas para abrir la niña y revisar bien, bien atrás, no te puedes dar cuenta de las cosas. Le decimos muchas veces a los pacientes durante la consulta, es que lo tengo que dilatar y les da flojera porque me va a tardar 30 minutos. Bueno, señor, si yo quiero ver qué hay en un cuarto y trato de ver a través del agujerito de la llave, más o menos me voy a dar cuenta de cómo se ve atrás. Pero hasta que yo no abra la puerta, yo no me puedo dar cuenta cómo está la pared de arriba, cómo está el techo, cómo está el piso, etcétera, y ver completamente todas las estructuras. Me puedo auxiliar de algunos de los estudios, pero por ejemplo en el caso de melanoma, casi simplemente con la exploración puedes hacer el diagnóstico de melanoma. Ya la finura del diagnóstico lo hacemos con los estudios complementarios, pero la exploración ya casi es sospechosa de un tumor melanocítico, en este caso de melanoma, si está en el iris, si en el cuerpo ciliar o en la coroides, pero definitivamente tenemos que dilatar a los pacientes. Y Enrique, ya te llega el paciente, lo dilatas, ves que hay una lesión, especialmente en la coroides, que es donde más frecuentemente los vemos. ¿Qué le dices al paciente? Pues igual hay que tener mucho tacto con el paciente, hay que saber cómo utilizar las palabras cáncer y tumoración, porque primero que nada hay que darle tranquilidad. Una vez que encontramos que hay una lesión que sospechamos, hay que estudiarla bien, hay que hacer estudios de imagen, un ultrasonido también, para ver el tamaño de la tumoración, la extensión, la densidad, para saber cómo se comporta esto. Y de ahí también, si tenemos esta duda, tenemos que luego otra vez, esto es un manejo multidisciplinario, tenemos que ayudarnos de un médico internista o de preferencia obviamente de un oncólogo que nos ayude a hacer una evaluación de nuestro paciente. Generalmente tiene que evaluar que no haya lesiones en otras áreas del cuerpo, principalmente el hígado, que es donde parte de estas células de la uvea, como bien decía Emiliano, que se llaman melanocitos, pueden tener cierta afinidad y son lesiones que empiezan a mandarnos semillas que, como mencionamos, son lo que al final es lo más peligroso para nuestro paciente. Y es un tumor malo, es un tumor bien malo. ¿Se puede morir la gente?
Sí, desafortunadamente, como decía el doctor Ariza, es un tumor muy agresivo, muy maligno. Hay diferentes tipos histológicos que no es el tema ahorita hablarlos, pero es de y genéticos también dependiendo de la mutación, pero es un tumor muy agresivo. Es decir, puede estar muy pequeño el tumor y ya estar, como ya lo mencionaba el doctor Ariza, en el hígado, que es donde más frecuente se va. Recordemos que los de piel, los que nos salen en la piel o en los párpados o en la cara, lo más frecuente es que se vayan al cerebro. También estos, después del hígado, bueno, sigue el pulmón y después el cerebro, que son, también se puede ir a los huesos, que todo esto pues lo tenemos que estar monitorizando en conjunto con el oncólogo cuando estamos siguiendo a un paciente con esta patología. Y estamos hablando, amigos, de un tumor que nace en el ojo, que puede diseminar principalmente el hígado, que tiene una alta, alta probabilidad de generar muerte, porque es muy agresivo. ¿Cómo lo podemos tratar, Emiliano? Bueno, yo haría una pausa y me regresaría unos 2 minutos. No es malo, hay malos y muy, muy malos dentro de los melanomas. Hay unos que en 6 meses puede, por desgracia, dar metástasis y va mucho en relación del tamaño. Chiquito también puede ser muy agresivo, pero entre más grande es más agresivo y es más frecuente que se salga. Y como todo en la vida, lo dividimos en chico, mediano y grande. Y entonces por eso son los estudios auxiliares para ver qué tamaño es. Y depende del tamaño, depende del tratamiento. Cuando son pequeños, podemos llegar a observarlos porque sabemos que nomás el 13% de ellos crecen con el paso de 5 años. Cuando son medianos, normalmente tenemos la opción de ya sea radiar al paciente o ya sea de quitar el globo ocular. Y se ha visto por estudios multicéntricos de más de 42 centros en Estados Unidos que les va exactamente igual. No porque me radíes me va mejor o no porque me quites el ojo me va mejor. ¿Me puede darme una metástasis de este tumor que ya me retiraste el ojo hace 5 años? Sí. No porque quites el globo ocular curas al paciente. Tampoco porque si lo radio esterilizo y entonces no me va a dar problemas. Los dos son exactamente igual y yo le pongo normalmente a los pacientes con la mesa a decir cualquiera de los dos. Uno pierdes el globo ocular en ese momento y el otro lo radias. Cualquiera de los dos son tratamientos factibles. Definitivamente cuando es un tumor muy, muy grande, su tratamiento es enucleación. Esto es retirar el globo ocular. Por desgracia, no hay quimioterapia para estos tumores. El tratamiento son unos anticuerpos, ya una vez que se salió, son unos anticuerpos monoclonales y son muy, muy caros y su efectividad es muy, muy bajita, ¿no?, para estos tumores. Sí, desafortunadamente se nos está acabando el tiempo. La verdad es que podríamos seguir hablando de esto otros 5 programas. Pero en los últimos 2 minutos me gustaría que cada uno de ustedes en 30 segundos le dejara a nuestros amigos una conclusión sobre el tema, que son tumores intraoculares. Por mi parte yo diría que el pronóstico es cuando llega el paciente. Tenemos la tecnología, tenemos los conocimientos para poder tener, igual que en otros países, el mismo pronóstico de salvamiento de ojo o de supervivencia del paciente, siempre y cuando nos llegue a tiempo el paciente. Si no nos llega, no podemos hacer milagros, ¿no? Enrique. Me parece que no somos famosos y lo que más nos importa es el ojo, evidentemente, pero al final lo que más importa es la vida del paciente. Y siempre recordar que esas enfermedades que acabamos de mencionar tienen mucha posibilidad de tener semillas o metástasis a otros órganos del cuerpo, ya sea a corto o a largo plazo, o en 5 o en 10 años. Y es importante que estos niños, estos pacientes, siempre tengan un seguimiento bien apegado porque los problemas más serios pueden ser más adelante si esas semillas se diseminan. Dani. Y pues ya nada más concluir de que acudan, como ya lo mencionaba el doctor Tobilla, a su oftalmólogo, ya sean desde bebés, desde que nacen, al año de edad, que los lleven al oftalmólogo cada año. Entre las revisiones, pues para que veamos que no tienen tumores o que tienen buena visión. Y bueno, también en adultos, como ya lo vimos, el caso del melanoma, también estarse revisando y bueno, no dejen de ir a su oftalmólogo para que les haga el fondo de ojo. Sí, creo que el consenso general es evaluación periódica con su oftalmólogo, vayan con oftalmólogos certificados, vayan a clínicas certificadas, exijan al oftalmólogo que les haga una evaluación completa, porque el diagnóstico temprano de cualquier, la diabetes, catarata, glaucoma, ojo seco y tumores intraoculares depende del tiempo en el que lo detectamos. De verdad ha sido muy agradable la sesión, fue un programa creo que muy,
muy enriquecedor para todos. Nos faltó tiempo, pero bueno, los invitamos al último programa de esta serie en el que hablaremos de estrabismo, precisamente, de secundario a problemas en refractivos, cuando el niño no ve bien. Y los invitamos al próximo programa. Les agradezco mucho a ustedes y gracias a ustedes por habernos acompañado. Los teléfonos y las líneas de captura para nosotros están periódicamente en la pantalla. Y si hay forma de resolver sus preguntas, será un gusto. Muchas gracias. We'll be right back.